Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y... estoy con Patroclo. ¿Y por qué estoy con Patroclo? Pues porque Patroclo, ya sabéis que es en mi búsqueda de nuevos ejércitos, de nuevos híbridos para todos, para farmear, para subir copas, para guerra. Pues después de la actualización y después del nerfeo a los mineros, pues sigo buscando ejércitos nuevos, ¿vale? Y a fe de que entre Pei, Patroclo y alguno más me lo están poniendo bastante fácil, y eso que me gusta, y yo os los traigo a vosotros. Ataques novedosos, ataques nuevos, lo que me gusta en el canal, nada de tontería, no, ataques, estrategias, es lo que me gusta y es lo que me gusta mostrar, y aquí lo vais a tener. Así que, sin más, vamos a ver estos ataques. Vamos a ver primero a un TH, porque Patroclo es un ayuntamiento 9 máximo, ¿vale? Y ahí lo vamos a ver, voy a darle al pause para poder ver ahí el ejército. Y ahí lo veis, Queen Wall, 4 sanadoras, un golem con 3 valquirias, 8 baby dragons, 3 magos, 6 rompemuros, rey, reina. Y vamos a ver qué es lo que trae en el castillo. Y sin más, vamos a ver este ataque. Deciros que Patroclo se encuentra subiendo copas con TH9 y le está yendo bastante bien este ejército. De hecho, luego veréis cómo le mete mano a un TH11. Así que sin más, le doy a por uno y vemos el ataque. A por uno, no por dos. A ver. Ahí está. Queen Walk aquí a las 4 de la tarde. Pim pam, pim pam. Y ya ha empezado a limpiar con unos baby dragons. Así, fenomenal. Pim pam, ahí. Limpiando un poquito para que la reina no se vaya a despistar y no se vaya muy lejos. Le tiene que echar una rabia que llevamos de hechizo a las sanadoras para que la reina no se le vaya. Sigue por la esquina con el oro, sigue con una cabaña, sigue ahora por el antiaéreo, que le va a venir muy bien, y a por esa reina. Ya sabéis que al final, en muchos de estos, siempre que hacemos un Queen Walk, lo que hay que buscar es tirar la reina e intentar el castillo. ¿Cómo va a tirar el castillo? Pues lo va a sacar, entiendo que metiendo la reina en ese... pues intentando meter la reina en ese montáculo, en ese habitáculo, efectivamente. Y entra, y a ver si sale algo de castillo o no. De momento también está intentando con unos esbirritos arriba no sacar o hacer que la reina no se desvíe. Rompe también golem para unos cuantos maguetes. El rey por detrás, fenomenal. No tiene nada de castillo, va a tenerle que dar ya la habilidad. Le da la habilidad para que no muera. Entran las valquirias también por ahí, en ese hueco, junto con el rey y detrás del golem. Ahora rompe, la reina desde fuera también va a ayudar. Y entiendo que esos 6 baby dragon van a entrar en acción en breve, en cuanto caiga por lo menos ese antiaéreo. Vamos a ver si cae ya el antiaéreo. Ahora ha caído el antiaéreo. El rey, que intenta entrar también para adentro. Adiós, 2 teslas, sigue tranquilamente. Sigue también unas arqueras ahí. Ese salto ha sido prodigioso, fijaros el salto. Va a caer el otro antiaéreo y ahora ya sí. Empieza con los baby dragons tranquilamente funcionando. Y oye, wow. Fenomenal. Oye, pues que esto tiene pinta de que es un 100 ya, así de lejos. Solo queda esto y la reina está viva, la reina está entera, le está sanando tranquilamente las sanadoras. Los baby dragons también están funcionando perfectamente. Y oye, pues nada, esto tiene pinta de 100%. De hecho, va a ser un 100%, ya os digo yo. Y ahí está. Para adentro. Y ya, baby dragons y chimpún. El primer 100% que os traigo contra un ayuntamiento 9. 19 copitas, que le va a dar bastante bien de farming. Bueno, pues nada, un ejército bastante carillo, ¿no? Por lo que veo, porque es... en fin, pues los baby dragons, las sanadoras, tiene bastante poder. Siguiente repetición, un TH 9 y medio. Ahí está, un TH 10, pero sin ballestas. Tiene las ballestas, perdón, pero sin las infernos. Y así que vamos a ver cómo le mete mano a este
Vamos a dar al play, majete, ahí está. A este ayuntamiento. Empieza con la reina, lógicamente, Queen Walk, arriba a las 6, a las 12, perdón, y queriendo ir hacia las 3, supongo, para sacar a la reina. Pero vamos a ver qué pasa, porque ha echado un baby dragon ahí, entiendo que para hacer un funnel, entiendo que va a querer entrar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué quiere hacer con este ataque el bueno de Patroclo, porque al final tiene también las 3... antiaéreas aquí y entiendo que quiere ir a por ellas, pero bueno, vamos a verlo. Ese baby dragon que va a morir a manos de la torre de arqueras y de la torre de magos. Vamos a ver la reina, si no se va. No se va de momento, se queda con nosotros. Por aquí he visto que hay otro baby dragon o otras arqueras. Ahí quiere romper ahí para entrar. Vamos a ver si entra. Sí, va a entrar. Saca el castillo, fenomenal. Lo rompe con el veneno y con ella que se empezará a dar más rompemuros, quiere entrar a toda costa. Ahí ha entrado, sí señor. Se rompe muritos, pues no va a hacer gran cosa. Vamos a ver si desde ahí es capaz de llamar a la reina. Le tirará el otro. No, le da el poder. Rompe un antiaéreo, ahora sí que le da a... Le tira la rabia, mientras por otro lado ya ha empezado con el golem y unos maguetes a limpiar, se le van para arriba. La reina va a quedar aquí abajo viva. Rompe ahí para meter al rey y unas valquirias. El salto que luego le va a meter va a ser flipante, ya lo veréis. Ahí está. Estaba claro que ese salto iba a ser prodigioso. Vamos a ver, porque tiene que entrar el rey y las valquirias ahí. Si no, poco va a hacer. Vamos a ver si entra, se da la vuelta al rey, fenomenal. Sanación para las valquirias que le va a hacer falta. La reina le está dando ya al ayuntamiento. Adiós, ayuntamiento, adiós, adiós, ayuntamiento. Ahora sí que se va a acercar y va a llamar a la reina. Ya ha empezado con los baby dragons por aquí abajo. Doble bomba para la reina que se lo come. Ahora sí que la reina desde ahí debiera dar a la reina. Le ha echado el veneno básicamente para que la reina vaya mucho más lenta y no le ponga en problemas a nuestra reina propia cuando le empiece a dar. De todas formas, está mirando para el rey, así que ¡bumba! ¡Adiós, reina! Baby dragons que ya están limpiando por abajo, queda un antiaéreo, ahí viene una mina de rastreo, pero que mantiene viva, y ese sí que no. Ahí está, adiós baby dragon, queda la reina, no pasa nada, queda la reina, solo queda un cañón, y esto es otro 100% para Patroclo contra un ayuntamiento 9,5. Me parece increíble que se pueda bajar a estos, estos ayuntamientos tan... En fin, o sea, yo es que me costaría, sobre todo la historia es pues la tranquilidad con lo que lo hace. O sea, es increíble la tranquilidad y en fin. No sé, o sea, me parece sensacional. Así que, sin más, tenemos el segundo. Y ahora, Patroclo también se está encontrando con leyendas. Y se está encontrando con THS-11. ¿Y les mete mano? Pues claro que les mete mano. Y les mete mano así. 71% son una estrella, le pagaba 56, fijaros el donuts. Así que ahí va, con la reina al 30, pim pam pim pam, empieza por aquí, tururú, tururú, tururú. Va haciéndose poco a poco con la aldea, bueno, va intentando entrar ahí. Vamos a ver si consigue sacar el castillo que lo tiene muy dentro. Es una aldea muy complicada que se está dando ahora mismo, pues está realmente viendo en exceso. Y es muy complicado acceder al centro, porque antiguamente entrabas muy fácil con los mineros, a lo mejor se podía limpiar bastante mejor los laterales y tal, pero ahora cuesta mucho más, y bueno, pues no es tan fácil entrar, pero claro, con el ejército que lleva Patroclo, pues igual, porque ahora por mucho que haga esta limpieza por este lado, la reina con 3 valquirias tendrá que hacerlo por otro lado y meter ahí todos los baby dragons con todo lo que tiene ahí, el pollo y todo, es complicadísimo. Así que, pero bueno, le pagaba 56 trufas el Hussein este de Persia Antrón a Patroclo, así que lógicamente se ha tirado de cabeza, ¿no? Lo siguiente, como habríamos hecho todos, claro, porque yo también me habría tirado, vamos, de una manera brutal a por esta aldea, vamos, aunque tuviera solamente los reyes y 4 sanadoras. Habría intentado de cualquier manera. Fijaros, 23%, 24%, sigue tranquilamente, vaya Queen Walk, se está marcando el colega. Está destrozando media aldea. Y ahí, ahora, a ver qué hace la reina. Se va para afuera, menos mal. Lo que pasa es que de ahí le va a llegar. No, no le llega. Le está llegando
a las sanadoras. Sigue por ahí la reina tranquilamente, 29%, muy complicado ya hacer una limpieza para que entre ahí tranquilamente en medio. Vamos a ver si lo consigue o no, ¿qué hace? Entra con las Valquirias, entra con el Golem, entra con el Rey, sigue intentando limpiar, salto ahí, sanación para las Valquirias, perdón, sanación y luego salto, sigue limpiando, entra la reina, lo que pasa es que ya ha gastado el poder, le salen los gigantes, sigue limpiando ahí, qué descaro, con qué descaro, con qué descaro, 38 segundos de repetición, todavía no ha echado ningún Baby Dragon, que lo echa ahora los 6, los 8 Baby Dragon buscando el centro cuando ya tiene el 60%, pero ahí hay mucho fuego, amigo, yo creo que ahí hay muchísimo, muchísimo fuego, además, fijaros qué mala suerte. Bomba que se lleva y los gigantes además están desplazándose hacia donde él no quería. Así que nada, ha entrado ahí tres, pero está ya el pollo y está dándole todo. Los Baby Dragon que entra para adentro, pero va a ser imposible. Va a ser muy complicado, muy complicado. Limpian, todavía van a tocar el ayuntamiento. Tocan el ayuntamiento, toca uno el ayuntamiento un par de veces, pero no, 71%, a mí me parece un atacazo brutal. Me pasó repeticiones, no repeticiones, sino fotos de ataques ATH-11 con dos estrellas, o sea que le está dando muy duro. Ahí tenéis, chicos, un ejército de subida de copas con un TH-9, está subiendo copas con 8 Baby Dragons y haciendo una limpieza con Windwalk y un Golem y Valquirias. Probarlo, probarlo. Yo creo que seguro que lo conseguís hacer unos buenos ataques. Así que nada, si os ha gustado, chicos, like, os lo dejo en la playlist de atacazos, donde voy a ir metiendo los ataques de Master Pay, de Patroclo y todos los que me vais dando y van saliendo nuevos. Ahí os dejo en una playlist, atacazos. Y espero que os haya gustado. Darle a like, compartir, decirlos a vuestros compañeros de clan y así lo pueden ver y disfrutar. Sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiositos! Este es tu canal, YouTube, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale.